Si en la consulta popular el resultado fuera con mayoría no, sería un impasse diplomático y se debe de buscar una solución pacífica. Así lo aseguró el ex canciller, diplomático y analista político Fernando Carrera. Y quizás, si ganara el no, habría que explicarle a la ciudadanía por qué esa decisión no es la más correcta para el país. Pero yo confío en que el sí va a ser el que va a ganar este domingo. También aseguró que de ganar el no, el Estado no cumplió con informar a la población sobre este proceso de votación. Yo pensaría que si él no ganara el domingo, básicamente es un tema de información. La mayor parte de la gente tiene que esté bien informada de la situación, va a comprender por qué él sí es importante. Y aunque no tenga detalles técnicos, porque nadie tiene que ser un jurista internacional para darle el sí a la consulta del domingo, solo entender intuitivamente que es un camino hacia la paz, hacia la resolución pacífica de un conflicto. Con eso es suficiente para nosotros. Y yo creo que lo más importante es que un no estaría indicando básicamente que la gente no comprendió esa verdad. Pero es muy importante que sepamos que ese no no refleja de alguna manera que querramos un conflicto militar o violento con Belice. Por otra parte, para Rafael Salazar, asesor de la Unidad de Soberanía y Dominio del Ministerio de Relaciones Exteriores, es importante que los guatemaltecos estén bien informados sobre este proceso. Y de ganar el no, lo explica en base al acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia. Y en el protocolo al acuerdo especial que fue firmado en el 2015, se dejó claramente establecido que, leo literalmente, dice, este acuerdo entrará en vigor cuando se realice el intercambio de instrumentos de ratificación y permanecerá en vigor a menos y hasta que las partes convengan en darlo por terminado. Entonces, si ganara el no, el mandato constitucional para continuar haciendo las gestiones necesarias para resolver los intereses de Guatemala sobre Belice sigue vigente. Aseguró también que de ganar el no, Guatemala debe de buscar la forma para obtener un sí, y una de ellas podría ser repetir la consulta popular. Por una Guatemala en paz, es Esli Melgarejo.